Vamos a comenzar este DIY muy especial poniendo a calentar los 250 ml de leche con la canela en rama que nos viene en la caja del kit. Luego, en un bol, ponemos el almidón. Y vertemos también el azúcar. Y lo mezclamos ambos ingredientes muy bien. Remuévelos bien y le echamos los huevos. Removemos muy bien toda la mezcla. Cuando empiece a hervir la leche, sacamos la canela y vertemos espontáneamente el contenido del bol a la leche. Removemos para que no se peguen las paredes de la cazuela. Dejamos hervir durante 5 segundos. Colocamos la crema sobre una bandeja. Le ponemos un plástico encima y dejamos reposar durante 30 minutos. Una vez que haya reposado, retiramos el plástico y metemos la crema en una manga pastelera. Esta manga pastelera viene en el kit. Metemos toda la crema en la manga pastelera . Cortamos la esquina de la manga y expandimos toda la crema sobre uno de los hojaldres que trae el kit. Expandimos bien toda la crema, podéis echarla como queráis. Nosotros le hemos hecho el agujerito de la manga pastelera chico para que se pueda extender por todos los lados. Una vez que le hemos echado toda la crema, vamos a colocar con cuidado el hojaldre que nos queda encima. Ya estaría listo para decorar. Podéis decorarlo como queráis. Podéis echarle mermelada de melocotón, azúcar glass, almendras o lo que queráis. Nosotros lo hemos dejado así porque en la familia nos gusta más de esta manera. Pero vosotros lo podéis decorar con fruta o con lo que imaginéis.